Tejeda Carranza nos acompaña hoy en los estudios de Televisión San Pedro Alcántara. Hoy es un día especial, viene, bueno, casi casi en primicia, va a mostrarnos y hablarnos de un gran espectáculo que tiene lugar por primera vez en la ciudad de Marbella. Vamos a tener un acto grandioso, muy bonito para los amantes de la música, del espectáculo, todo esto unido. Va a dar a mano del señor Huarte, que hoy nos habla de todo esto, y vamos a darle la bienvenida. Bienvenido. Buenas tardes, muchísimas gracias. Y bueno, muy ilusionados de traer a la ciudad de Marbella Arcos de Buenos Aires Tango Show, producción por parte independiente, de traer nuestro nuevo espectáculo, La Porteña, producido por Nayara Castillejo, Laura Sánchez y Lidia del Rico. Traemos el espectáculo, La Porteña, y el nombre de La Porteña viene de una famosa locomotora que apareció allá por el finales del siglo XIX, que hacía la unión desde el Río de la Plata hasta los Altos de Palermo, con la particularidad que tenía paradas en diferentes teatros de Buenos Aires que se hacía tango y folclore argentino. Este nombre lo hemos traído en forma metafórica y un poquito, digamos, romántica a nuestro espectáculo, en donde realizamos una fusión de lo que es la música clásica puesta con la orquesta de cámara de 12 músicos, violín, viola, violonchelo, contrabajo y arpa de concierto, y 5 bailarines. Intentamos fusionar la música clásica con la música popular. Y en este caso, con dos estandartes muy importantes de la música argentina, que es el tango de concierto y el folclore argentino, representado en sus 33 provincias, pasando desde el norte de la provincia de Jujuy hasta Tierra del Fuego, con zambas, chacareras, milonga, malambo, huella y el tango propiamente dicho, desde sus orígenes allá por el 900 hasta como compositores como Astor Piazzolla. Todo esto en un espectáculo de 2 horas de duración, en donde el espectador más que nada va a ver un muestreo de la música tradicional argentina, con sus trajes típicos, con los ritmos de cada momento y de cada época. Y bueno, como digo siempre, es un espectáculo para todos los públicos. Bueno, es que es viajar por Argentina, ¿no? Porque lo ha hecho un repaso geográfico por todo. Exactamente. ¿Cuántos sois en total la compañía? La compañía la componen 17 artistas, de los cuales 12 músicos y 5 bailarines. Uh-huh. Intentamos hacer en 2 horas de duración un espectáculo muy dinámico, muy vistoso en cuanto a color y en cuanto a ritmos, por supuesto. Vosotros ya sabéis, una orquesta consolidada, ¿lleváis cuánto tiempo lleváis? Más de 10 años llevamos dando conciertos, no solo por España, sino por toda Europa. Acabamos de venir de una gira por Estambul, por Turquía. Y siempre estamos, como decimos, con la maleta en la mano, dando vueltas, ¿no? Y muy ilusionados ahora de traer el espectáculo aquí a la ciudad de Marbella. Además que se estrena, que tenemos en primicia el estreno para la ciudad de Marbella, que me alegra exactamente, mucho que sí. Se estrena aquí. Sí, 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 y muy ilusionados porque el público de Marbella, lo sabemos que es muy cosmopolita, es un público muy que atrae las nuevas tendencias, y aparte es una gran ciudad, entonces para nosotros es un placer realizarlo aquí, nuestra famosa Porteña, con Arcos de Buenos Aires Tango Show, y bueno, invitar a todos los habitantes de la ciudad que vengan a verlos, que se las van a pasar muy, muy bien. La entrada al espectáculo son 10 euros, muy bajito. O sea, un precio simbólico prácticamente. Simbólico, por supuesto. No es nada, vamos. Y que ¿cuánto va a durar? ¿Para hacer 2 pases? ¿Cómo será? No, en principio está hecho para que lo hagamos en un solo día, porque la orquesta está constantemente de gira. Acabamos de ya realizar conciertos en Almería, Granada, Córdoba, y ahora le toca Málaga. Vamos a estar en la ciudad de Marbella y luego ya seguimos nuestra gira, ¿no? Bueno, no hemos mencionado el día ni el lugar. El día es el próximo día 17, con lo cual lo vamos a poner también en nuestros portales de internet para que todo el mundo pueda verlo, informarse, y bueno, hay teléfono, hay que reservar. Sí, las entradas se pueden localizar al 654-576363. O directamente 3 horas antes del espectáculo, en el gran
Hotel Mérida Don Pepe a las 20 horas. Eso que es el escenario elegido para un gran concierto que no va a faltar de nada. Así que ponemos el teléfono en pantalla y por favor reservar, que luego así pues nos va a resultar más cómodo con nuestra reserva hecha y tener nuestro sitio, porque sí, me imagino que habrá mucha gente. Ya disteis un concierto en Marbella, ¿cuánto tiempo hace? Aproximadamente, estaba haciendo memoria, unos 3 años aproximadamente. Lo dimos en el Teatro Municipal de Marbella, también con una acogida muy muy grande, a, digamos, a teatro lleno. Y eso es un poquito lo que nos motivó a la producción de Arcos, a traer el espectáculo aquí a la ciudad. Y bueno, y muy ilusionados porque sabemos que el público es muy fiel, digamos, a las actuaciones de calidad. Y bueno, es lo que intentamos hacer con estos 17 artistas, 2 horas de duración, digamos que la gente pase un rato muy agradable. Es una época muy bonita porque estamos ya aquí en la Navidad, ya con los preparativos navideños, entonces va a ser un poquito también como un aperitivo para la Navidad. Ya lo creo, ya lo creo, ya lo creo, y muy vistoso ante todo, porque prácticamente en 2 horas ven el color y el aroma de, no solo de la, del Río de la Plata, sino de la República Argentina. La verdad es que es complicado, ¿no? Mover a tantos artistas. Sí, hoy en día, bien dicho, con todos, bien usted lo dice, que es muy complicado, 17 artistas, es movilizar mucha más gente que 17 artistas, y sí, es muy complicado, como dije antes, la producción de Nayara Castillejo, Lidia del Río, Laura Sánchez, hacen posible que este espectáculo se mueva y tenga la vitalidad que tiene, ¿no? Me refiero primero a la, por un lado, la cuestión económica, por otro lado, la cuestión artística, y a la vez muy ilusionados de estrenar espectáculo, porque a partir de aquí ya empezamos a deambular no solo por España, sino también por Europa. Bueno, qué lujo. Hemos visto imágenes, luego vamos a despedir con unas imágenes muy bonitas. Vemos los vestuarios y todo, ¿es obra vuestra? ¿Quién confecciona? Sí, 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 sí. ¿Se encarga de todo eso? Tenemos, nuestro el departamento de sastrería, que hace recopilación histórica, porque aparte el espectáculo en sí es como, yo siempre digo que es como una enciclopedia, porque no se olvide que nosotros hacemos lo que es en 12 temas, la historia del tango condensada en 12 temas, desde sus orígenes por el 900, donde el tango se realizaba con flauta y guitarra, ha desarrollado al tango canción, y luego llegar al tango hecho prácticamente música clásica con Astor Piazzolla. Entonces pasamos, hacemos todo el recorrido donde nuestros artistas no solo desde la orquesta hacen historia al tocar, sino también los bailarines con sus trajes típicos de cada época y de cada momento. Lo mismo pasa con el tema del folclore argentino. Representado en 33 provincias, intentamos que también en 12 temas traer el, digamos, el folclore argentino, hacer de esta música que es de proyección folclórica, música clásica. Bueno, los violines es muy bonito. Yo, uno de los componentes de los violines, lo conocí aquí en Marbella en una gala benéfica, colaborando por la causa, sin cobrar nada, lo hizo de corazón, y realmente que fue una nota preciosa. Muy y suena muy bien, realmente nos encantan los violines, ojalá hubiese más conciertos, ¿no? Sí, sí, bueno, más la cultura, pero ya se hace mucho, ya se hace mucho. Entonces yo siempre digo como artista que hay que estar agradecido como se está. A partir de ahora, más todavía. Bueno, señor Bartel, la verdad es que deseamos que se llene, que se llene toda la sala, que haya mucho público, que va a ser algo precioso, algo espectacular. Nosotros vamos a despedir hoy estas imágenes, vamos a dejaros imágenes que vais a poder ver y os hagáis una idea de lo que va a ser el espectáculo del próximo día 7 de diciembre en el... ¿Sí, lo he dicho bien? No, 17. Es 17. Exactamente, el día 17... A las 20 horas en el Gran Hotel Mérida Don Pepe. Pues ahí estaremos. Os deseo muchos éxitos. Muchísimas gracias y muchísimas gracias por apoyar la cultura. Gracias. Muy amable. Muchas gracias a ustedes.